Okay, welcome, and I'm glad to see those here in the room and those online as well. This is the COBRO meeting, and today we have an interesting program. We're going to finish our discussion about our work plan and talk about where COBRO is going for the next year or so. We'll also hear about briefly about the Mexican elections, and then also an update on the World Design Capital efforts on planning in the transborder San Diego Tijuana region. So I'd like to start with the self-introductions. Jose? Yes. Yeah, the logistics for the meeting. If Giovanna, can you please do the instructions for interpretation, please? Yes. Announcement from the interpreter. To use the interpretation feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen where the meeting controls are. Click on interpretation icon, the world, and select English as your language. If you are joining through the Zoom mobile app from a cell phone, tablet, etc., please press the ellipsis, then interpretation, and then choose your language. Finally, click on mute original audio to not hear the original Spanish low in the background. Headsets are available for interpretation. If you're in the meeting room, please check out a headset from the receptionist in the lobby. Aviso por parte del intérprete. Para hacer uso del servicio de interpretación, favor de desplazarse a la parte inferior de la pantalla de Zoom, donde aparecen los controles. Haga clic en el icono de interpretación, el globo terráqueo y seleccione Spanish, Español. Si está utilizando la aplicación de móvil de Zoom, desde su celular, tableta, etc., presione los puntos suspensivos, luego interpretación y luego el idioma. Si no desea escuchar el audio original en inglés en el fondo, por favor seleccione Mute Original Audio, silenciar audio original. Contamos con auriculares disponibles para el servicio de interpretación. Si se encuentra en la sala de la reunión, favor de pedir auriculares con la recepcionista en el vestíbulo. Gracias. Thank you. Thank you. And also gracias. Y también nuestras conversaciones, los miembros de COBRO que están en línea también pueden levantar sus manos y nosotros vamos a llamar a ellos y también aquellos que están aquí. Pueden levantar sus manos. Quisiera continuar con las presentaciones. José. Hola, José Márquez, con el Departamento de Transporte de California, Caltrans. Hola, Dinara González, con la planificación y la designación de lugares para acción de las redes del diseño mundial. Hola, soy Nathan Owens, División de Estudios Extendidos. Buenos días, soy Alejandra Merita y soy el CAMES. Entonces, hola, soy Héctor Vanegas y yo soy Paul Ganser. Y buenos días, soy Mariela Rodríguez y yo soy la planificadora mayor de SANDAG. Y también yo soy Evan Funking y también soy la planificadora de SANDAG. Y hola, soy Daniel Coachman y soy manager de las asociaciones. Buenos días, Javier Gómez, con la oficina del alcalde Torgore. Y ahora, por favor, en línea tenemos las presentaciones. Sí, podemos comenzar con Claudia. Gracias. Soy Claudia Basurta de Tijuana Innovadora. Hola, soy Mario López, consultando del Grupo de la Frontera y estoy representando Conacintra Tijuana. Gracias. Hola, mi nombre es Santiago Bustamante y yo estoy asistiendo a las comunidades sostenibles. Podemos seguir con James. Ahora con Gira.
Creo que eso es todo. Jessica. Lina. ¿Me pueden oír? Sí. Sí, soy Lina Ojeda y yo trabajo en Colegio La Frontera y la verdad, Muñoz no pudo asistir a esta reunión porque no estaba disponible el día de hoy. Gracias. Ahora, Zach. Buenos días, soy Zach Hernández y soy planificador de Sandac. Muy bien, eso es todo. Gracias. Entonces, muy bien, muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Me gustaría cambiar la agenda un poquito y pasar el punto 4 al siguiente punto que vamos al cual vamos a hablar. Y lo que vamos a hacer es vamos a tomar comentarios públicos y primero tenemos a Héctor Venegas, quien va a proporcionarnos algunas opiniones acerca de los eventos políticos en México. Muchas gracias, señor Hernán. Y no sé si podría, tengo dos o tres diapositivas. Entonces, si sí, podemos pasar a la siguiente. Entonces, primero, simplemente quiero recordarles que estamos en el medio de el mes de la herencia hispana, lo cual es muy importante para la comunidad de las fronteras, entonces no quería omitir este reconocimiento. Ahora, la siguiente, muy importante, ayer fue un día histórico cuando la doctora Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México, la primera mujer presidenta de México, la primera vez en 200 años de elecciones democráticas, por primera vez una mujer va a liderar el país por los próximos 6 años. En términos de simbolismos, esto es uno que nos hace recordar de la equidad. Es no simplemente allí, es una tarea, pero se ha hecho. Y también otro hecho interesante es de que no solamente es la primera mujer que se ha convertido en la presidenta de Estados Unidos, pero el hecho de también de que por primera vez una mujer estuvo a cargo de hacer la entrega de la banda de presidencial y también Ana Martínez, quien es la presidenta de la Junta Ejecutiva de la Cámara de Diputados Mexicanos, que también fue responsable de hacer esta transición. También el nuevo Congreso de México también refleja esta conformación con 50.6% de las mujeres siendo mujeres y solamente Ruanda, Cuba y Nicaragua. Entonces, como resultado de las elecciones que se llevaron a cabo en junio de las 32 entidades federales en México, van a haber 13 gobernadores mujeres representando, perdón, por favor, pase a la siguiente, representando 44.7% de la población, lo cual se ha estimado a 126 millones. Entonces, aquí se puede ver que los estados están siendo gobernados, los que están en rosado, por mujeres. Y las mujeres han estado votando desde 1953, cuando la Constitución se modificó en 1947. Así que este es mi breve reporte, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Muy interesante. Una evolución y la participación de las mujeres y la participación en políticas en México en los últimos par de años y décadas. Entonces, creo que esto está siendo algo sin paralelos en todo alrededor de todo el mundo y definitivamente esperamos de que los Estados Unidos resuelvan sus asuntos de presidente. Nosotros vamos a poder trabajar juntos cercanamente y con suerte poder resolver asuntos de la frontera que necesitan ser resueltos. Ahora, en términos de comentarios públicos, creo que tenemos a Laura Araujo, tenía la mano levantada. Sí, buenos días. Hola a todos. Soy Laura Araujo con Wild Coast y Design. No tuve la oportunidad de presentarme, así que solo quería hacerlo. Muy bienvenidas. ¿Hay algún comentario de los miembros acerca de lo que están haciendo comentarios públicos en este momento? ¿Me pueden oír, Paul? Hola, Mario. Hola a todos. Solamente quería mencionar la importancia de
de asegurarnos de que las personas y los miembros de las organizaciones del sur de la frontera estén al tanto de estas reuniones con anticipación para que puedan participar y a la hora, y no sé si es porque fue un feriado de México el día de ayer porque se cambió el gobierno, pero yo sé que muy pocos pa participación de alguno de los miembros de México, y también en los últimos años he notado que cada vez hay menos y menos participación de las organizaciones en México, así que simplemente es algo que tenemos que tomar en consideración mientras que trabajamos, conversamos acerca del plan de trabajo del 2000 para el 2025 y cuáles van a ser las acciones o las ideas que podemos pensar para asegurarnos que siempre tengamos una participación robusta de ambos lados de la frontera. Gracias, por adelantado. Muy bien, gracias. Buenas sugerencias. Y nuestro cambio en la reunión, en la hora de la reunión, hubo un esfuerzo para ir a resolver los asuntos de los colegas mexicanos para poder venir acá a las oficinas de San Diego y luego regresar a Tijuana antes de que el tráfico ponga tan mal. No, así fuera posible, porque ya no sé, a estas temporadas ya no sé si eso es posible, pero es un buen punto. Bueno, pero vamos a continuar y vamos a seguir haciendo alcance con nuestros socios en México, porque realmente tenemos que aumentar la participación de ambos lados de la frontera. ¿Algún comentario? Entonces, disculpen, solo quería mencionar que la municipalidad al sur de la frontera ha comenzado una nueva administración el día de ayer, así que es un nuevo alcalde en Tijuana y Leonel Ticota es la nueva administración por 3 años. Entonces, todo un nuevo grupo de oficiales en el área de la frontera. Y va a tomar un poco de tiempo desarrollar estas relaciones. Yo creo que el alcalde elegido pudo visitar con Sandak el viernes pasado, así que creo que están comenzando a desarrollar estas relaciones a través de la frontera. ¿Algún otro comentario? Entonces, vamos a mover el plan de trabajo, las conversaciones primero. Déjeme mencionar que uno de los temas que se había presentado en nuestras conversaciones la última vez acerca de la presencia de web de cobro en la página de Sandag, y también había habido un número de conversaciones y esfuerzos internamente, y habíamos presentado esto con el liderazgo en Sandag, y también creo que hay un interés en que cobro se ponga en una posición más prominente, y esto va a incluir un número de cosas. Primero sería las listas de los miembros de cobro y también las instituciones que las cuales estas representan. Segundo, también nos tenemos que asegurar que los puntos de las agendas y reportes en las reuniones estén disponibles con facilidad y fácilmente que se puedan encontrar también. Como ustedes todos saben, de haber pasado en las diferentes páginas web, a veces hay mucha información, pero no pueden accederse fácilmente. Así que esto ha sido también una dificultad. Y finalmente, quiero asegurarme de hacer documentos claves disponibles, que sean ilustrados, pasado el involucramiento de Sandag y de los asuntos de la frontera. Por ejemplo, regresando muchos, muchos años, el comité ha producido unos asuntos en lo que son de asuntos de agua, y entonces esto es aún más relevante hoy día de lo que eran antes, porque todavía encaramos con una crisis de agua en la región, y los estudios de pioneros del impacto económico de estos retrasos en la frontera pueden ser hallados en la página web, pero pienso que algunos podrían ser hechos para mejorar estos. Así que estos son algunos de los ejemplos, y yo sé que va a tomar tiempo, pero de repente Mariela nos puede dar una actualización en sus conversaciones, las reuniones con el personal, además de darnos más visibilidad.
Seguro, sí. Entonces, en las últimas par de semanas hemos estado trabajando muy diligentemente con nuestro departamento interno de la página web en crear una presencia de la web para el grupo. Y creo que lo hemos hecho bien. Tenemos una página ya construida y creada para el grupo y Evan, Paul y yo estamos trabajando en crear el contenido y la estructura para estos, donde van a poder encontrar un espacio más prominente con toda la información acerca de cobro en el pasado, futuro y también actuales, y donde van a ser las reuniones, diferentes documentos y tal vez que hayan sido creados. Y entonces también el documento que Héctor tan bonito lo ha armado en los últimos años, y también describiendo todos los diferentes temas que hemos traído ante ustedes el comité. Así que ojalá y lo vamos a compartir cuando tengamos más información. Muy bien, sí. Y entonces el día de hoy vamos a conversar acerca del plan de trabajo y finalmente finalizar los términos, el lenguaje, y este es el documento que todos ustedes han recibido. Además, han recibido otro documento que se refiere a las prioridades y los no que se han fijado en la reunión del 4 de septiembre, y también una pieza para resumir el resultado de la encuesta que se envió. Entonces, creo que estos son documentos que se puedan, pero alguien si tiene comentarios específicos acerca de esto, podemos hablarle esto, y si no, de lo contrario, podemos continuar para hablar Mario López tiene la mano levantada, así que Mario, si quisiera prender su micrófono. ¿Tiene algún comentario, Mario? Estaba viendo si me podía oír. Sí, podemos oírlo. Muy bien, gracias. Y realmente agradezco el doctor Gasser haciendo seguimiento a las conversaciones que habíamos tenido, no el año pasado, digo, hace unos meses atrás, y también la importancia de responder acerca de la página web y saber que hay mucha información que Cobro ha producido en las últimas 2 décadas. Y qué importante para las personas y las personas de las fronteras que puedan saber la información y que los tienen disponibles en la página web. Así que agradezco la atención que el personal ha prestado para juntar todo esto y solamente para mencionar en el plan de trabajo, lo cual tengo el documento y tengo los comentarios que voy a hacer en un momento, pero la importancia de asegurarse de que algunas partes interesadas que puede que no estén al tanto que este plan se está desarrollando por Cobro, doctor Ganser, y de repente nos podríamos dar un poquito más de tiempo para asegurarnos que directamente enviemos este documento borrador a ellos y asegurarnos de que tengamos opiniones, porque yo incluso estoy pensando de la oficina de algo. Estoy feliz de que Javier está ahí, pero también de la oficina de oficina y otras personas que toman decisiones que tienen un interés y puede que no estén al tanto de que este plan se esté desarrollando. Así que muchas gracias por dejarme hacer estos comentarios. Muy bien, sí, ¿alguien más tiene algún otro comentario de lo que Mario está sugiriendo que nosotros posterguemos? Aprobar el plan de trabajo o también enviarlo a otras partes interesadas. José, tengo un comentario que está relacionado. Una de las cosas que creo que nos está faltando y cómo vamos a expandir la membresía de Cobro a otras agencias públicas o CBOs que no sean parte de Cobro en este momento. No sé si queremos conversar acerca de esto. Es un poco relacionado con la asistencia y la membresía.
Sí. Tengo un comentario. Entonces, esto no es un problema de ambiente como el desagüe o agua o esas cosas, pero es porque Sandak no en su misión no es ¿o qué es esto? Porque yo pienso que es uno que es relevante, una actividad relevante en la región. Si podría decir, responder a su comentario. Así que nosotros hemos incluido el plan maestro de la frontera del documento ambiental que Sandra está desarrollando. Si bien no está completamente relacionado con el desagüe, está relacionado con asuntos ambientales, lo cual incluye algunos de estos. ¿Sí? Me disculpo acerca de su pregunta, acerca de postergar. Yo siento que hemos estado postergando esta conversación y hemos estado promoviendo esta fecha también. Entonces, de desarrollar este plan no significa que no se pueda modificar de los socios adicionales, pero yo creo que deberíamos apoyar algo y mientras la membresía va creciendo, siempre vamos a poder modificarlo. Muy bien. ¿Te parece a todos? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Hola, soy Mario. Estoy de acuerdo con el comentario de Alejandro. Es importante avanzar y con la administración y especialmente la ciudad de Tijuana. Esto puede que tomen un tiempo comenzar las conversaciones y también los cuáles van a hacerlo. Así que gracias, Alejandra. Es una muy buena idea. Entonces, Mario, espero que podamos continuar en tu involucración continua para recordarnos de esto y de otras cosas. Yo espero que no es sarcasmo de gánster, pero vamos a estar acá. No, agradezco su comentario. Así que otro punto en la en el plan. Entonces vamos a conversar acerca del plan de trabajo y ajustarlo como lo determinemos necesario. Quiero hablar cómo vamos a tomar los mensajes y agregar, hacerlo más amplio con Sanda. Así que el plan tiene un propósito y responsabilidades. Y este lenguaje es le parece bien a todos. Me gusta el lenguaje, pero tengo una pregunta. Cuando alguien preguntó el reporte de Víctor y uno de los reportes que hemos recibido, creo que fue desarrollado por Cobro por los estudios en datos de intercambio, incluso por los que producen estos datos mensuales y entonces producen unos materiales que sean más leíbles, los cuales serían muy valiosos a la comunidad en general. Y no sé si esto es parte de Cobro o es, supongo, creo que es una pregunta porque yo no los veo en el plan de trabajo, pero simplemente se me está ocurriendo y también las políticas de los diferentes miembros y yo no sé simplemente para documentar quiénes son los jugadores y las diferencias en términos de los políticos en el lado de México o lo del gobierno. Y entonces, yo me olvido, pero simplemente yo creo que todavía esto es algo relevante, pero no sé si es un papel que todavía se pueda considerar. Entonces, acerca de su último punto, yo creo que es un tema que Cobro definitivamente puede involucrarse, porque esto ayudaría a los oficiales en San Diego y las partes interesadas en San Diego a entender mejor las realidades a través de todo esto. Y no tenemos un encaje institucional, o sea, que entendiendo las diferencias, es un proceso de que en el todos los
se involucran en la frontera y qué tiene que suceder, pero pienso que podemos tener una guía fácil y rápida. Esto sería muy útil. Entonces, ¿quién lidera con el desagüe, los asuntos de desagüe en San Diego? Entonces, ¿quién es el responsable en el otro lado de la frontera? Y tener esta información básica de los diferentes niveles de la ley de ejecutamiento y para que ver para lo que es la estructura de las cámaras y quiénes son los representantes, el sector privado y cada uno de los lados de la frontera. Pero yo pienso que esto sería útil y ahora la pregunta es, ¿Cobro tiene la habilidad de investigar para poder armar algo de esto? Entonces, si ahora estamos pensando, eso es algo que le puedo preguntar a Mariela. Bueno, no estoy segura cuál es nuestro lugar, cuánto podemos invertir. No sé si Daniel, tú tienes alguna información acerca de cuánto el tiempo del personal que pueda ir para proporcionar esta información, haciendo los reportes para el grupo. Entonces, yo creo que tenemos una gran cantidad de información que estamos para el grupo, pero no estoy seguro cómo vamos a comprometernos y cuánto podemos comentar para dedicar o cuánta persona tendremos dedicado para envases regulares para producir todos estos reportes para los comités. Pero tal vez esto es algo donde los miembros de Cobra. Entonces, esto es algo probablemente que tengamos que las personas en el salón, quienes entienden la estructura de las cámaras de comercio y el sector privado y otros grupos involucrados con el desarrollo económico y las personas tales como Mario, que entienden cómo las estructuras funcionan en Tijuana. Entonces, de repente ellos pueden unirse y sacar un pequeño documento de las descripciones que, en lugar de ser refinados. Entonces, si los miembros de Cobro pueden invertir un poquito de tiempo y utilizar sus conexiones, entonces esto puede ser una posibilidad también y esto es algo que también puede ser muy útil, no solamente dentro de Sandac, pero también más ampliamente en San Diego y también en Tijuana. Y entonces, y también las agencias a través de la frontera, porque colectivamente es donde viene el gobierno. Pero yo creo que, entonces, ¿por qué no piensan al respecto? Y esto puede ser una manera de proceder, Héctor. De repente yo tengo un poquito de historia de Cobro, ya que fui uno de los miembros fundadores cuando yo estuve aquí alternando con la cosa. Cobro tiene 28 años de experiencia trabajando, así que muchos de los temas que ustedes los están mencionando ya se ha lidiado en algún momento en las conversaciones de Cobro. El problema creo que hemos identificado es cuando Cobro perdió su espacio en la página web porque esa historia desapareció. Solíamos tener las conferencias anuales y luego se hizo las reuniones juntas con México cada año. Entonces, lo que sucedió es que producíamos algunos de los documentos basados en estos estudios para no, que nosotros estábamos desarrollando. Todos estos fueron prohibidos y entonces se acuerda de los tiempos de espera en la frontera que fueron impactados y lo tendríamos involucrado acá. Esa es la lista que tienen aquí. Pero cuando Sandac decidió que esta fuerza especial no iba a tener su espacio en la página, es cuando toda esta historia se desapareció. No significa que no está ahí. La historia está ahí, pero me estoy feliz de oír de que Mariela, después de 4 años, ha tenido el apoyo para restaurar esta en nuestra página web. Así que eso es genial. Una vez que eso sea restaurado, no pienso que va a haber una necesidad para reinventar y, por ejemplo, presentar un reporte que está emparejado con las administraciones y también a nivel, tanto para ambos lados, a nivel estatal y lo que existe a nivel regional y el federal. Entonces, eventualmente yo creo que se va a establecer y pienso que vamos a tener muchos materiales hasta actualizados y en este momento yo siento el dolor de Mariela porque sé que tiene muchas tareas por hacer.
pero va a poder conseguir mucha historia. Buen punto, Héctor. De repente no necesitamos nada que previamente que sea algo selectivo. Entonces, esto es algo que de repente vamos a poder ver. Entonces, voy a poder trabajar contigo para poder identificar. Entonces yo creo que va a reforzar el contenido de las realidades del a cruce de las fronteras a través de las fronteras en la página web. Y entonces, doctor Gangster, disculpen, soy Mario y tengo una recomendación. De repente, la lista que tiene en la pantalla es una lista de los diferentes de proyectos específicos, los cuales creo que son muy importantes para la región, para Sanda, pero la sugerencia, si podría decir, es en lugar de hacer proyectos específicos para el 2025, de repente deberíamos concentrarnos en áreas de temas donde del cruce de la frontera o temas principales, por ejemplo, infraestructura, la planificación de infraestructura sería un proyecto y podríamos ver qué proyectos entran dentro de esto. Otros podría ser sostenibilidad y el desarrollo económico y la fuerza laboral o educación. Si nosotros definimos el trabajo para los temas del 2025, entonces nos podrían dar, resolver y priorizar de manera que cada uno de estos pueda ser más relevante. Entonces, donde Sana tiene un papel y tiene algún tipo de decisión o dicho acerca de cuál sería lo que se involucraría para tener sentido, y ustedes saben cómo es en este tipo de presentaciones y también que vienen para las recomendaciones y dar una idea de cómo movernos al 2025. Gracias, Mario, por su comentario. Puedo responder rápidamente. En la última reunión, cuando tuvimos la conversación de los diferentes temas que eran prioridad para los miembros, entonces tuvimos una conversación larga acerca de esos temas, y este en particular que estábamos presentando aquí, que estaba sucediendo en estos temas que se presentaron por la membresía. Y entonces también son temas parte del resumen que he enviado de la última reunión. Muy bien, muchas gracias por este comentario. También tengo como curiosidad, Mario, ¿qué es lo que ves que sea el beneficio de tener las categorías en lugar de los proyectos específicos? La categoría da la oportunidad para otras partes interesadas dar sugerencias en asuntos. Entonces, de que de repente no podamos tener en nuestro radar, y yo pienso que una de las fortalezas de asegurar que para participar, de que nos aseguramos de que ambas partes hay una manera de poder darles nuestra opinión, y tiene que haber un criterio en el cual podemos invitar estos asuntos, porque tienen que ser relevante para las responsabilidades y las capacidades de las agencias, ¿verdad? Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, tengo un comentario, sí. Soy Claudia de Tijuana Innovadora, solamente quería agregar que hablamos de compartir la información. En nuestra página web y redes sociales acerca de el trabajo que estamos haciendo aquí. Mariela, por ejemplo, envió una información que es importante compartir, así que las personas puedan responder a la encuesta que ustedes están haciendo. Entonces, de repente deberíamos escribir en nuestro plan de trabajo de cobro del 2025, que nosotros como miembros
Nos gustaría compartir toda la información de manera que poder participar y las personas puedan participar en todas las tareas que estamos haciendo. ¿Algún otro comentario? Tengo una sugerencia. Esto tiene que ser una lista extensiva. Esto es una lista representativa de algunos de los temas, de los proyectos que vamos a traer al comité como parte de los temas que han sido conversados. Entonces voy a sugerir agregar la conexión de tránsito de la frontera con México también. Yo creo que, porque creo que tenemos tantos proyectos que esta lista sería necesaria para, esto no tiene nada que ver con lo que él pueda contribuir acerca de los proyectos y estos ha sido parte de la manera que hemos operado en el pasado. Por ejemplo, recuerdo un número de sesiones y conversaciones donde todo el asunto de movimiento de las personas a través de San Isidro y el rediseño para lo que es la accesibilidad de los miembros de la comunidad que habían expresado. Y entonces esto es algo que definitivamente los miembros de Cobro han proporcionado y que ha sido útil para Sandak mientras que vamos avanzando con este número de proyectos. Ahora, no estoy muy seguro de decir acerca de la proposición de Mario acerca del plan de reestructuras y también en áreas generales. Hubiera podido ser útil tener su opinión un poco más pronto. Yo creo que Mario ha traído un punto importante, dado que habíamos conversado la última vez. Sería importante, pues, conversar acerca de puntos específicos y si podíamos aclarar cuáles miembros van a poder sugerir estos proyectos que se han presentado nuevamente, pero con el criterio al cual se relaciona y que se han atraído su misión. Entonces, si se necesita un poquito más de claridad acerca de cómo los miembros pueden presentar estos proyectos adicionales para revisar y proporcionar comentario, y pienso que sería útil. Entonces, quería mencionar también, me gustaría proponer tener una agenda pendiente al final de cada reunión, para que se pueda incluir en una diapositiva y dar la oportunidad de esta manera que no necesariamente sea modificado por el plan de trabajo, pero crear una estructura para este. Entonces, lo que yo sugiero es de que nuevamente posterguemos adoptar un plan hasta la siguiente reunión y vamos a enviar una nota solicitando una opiniones por escritas hasta cierta fecha, de manera que podamos incorporarlo hasta en una nueva borrador que se considerará hasta la siguiente reunión y esto va a ser todo. Entonces, ¿les parece esto a todos? Tiene sentido para mí, así que yo también apoyo esto y también quiero decirles que tengo varios miembros que me habían mandado correo electrónico que les había dicho cuando le dije el primero, cuando ellos primero me habían enviado el resumen y el plan de trabajo. Así que si tiene algún comentario, voy a estar feliz de incorporarlos y podemos continuar y presentar el nuevo borrador a la siguiente reunión. Bueno, me doy cuenta que es frustrante, pero muchas gracias por su disponibilidad a acoplarse a estos cambios, pero creo que todo es porque es un proceso para conversar a dónde queremos ir y cómo queremos dirigirnos en este plan de trabajo. Rápidamente vamos a necesitar entrar a una presentación, pero quisiera hablar toda esta idea de parte de Cobro, habla de desarrollar ideas, proposiciones y
Y también asuntos críticos y traerlos a la atención de Zendesk. Y yo creo que estamos en la posición de hacer esto porque la mayoría de personas en el salón y en línea lidia con la frontera todos los días, especialmente si tienen opiniones internas acerca de cuáles son los asuntos importantes. Pero el punto es cómo tomamos esto de manera más amplia para Zendesk. Una posibilidad buena, yo creo que es que simplemente creo una serie de reportes para poder proporcionar información básica y esto puede ser incorporado como un reporte a los comités de la frontera y yo creo que esto sería, sirve a un par de propósitos, algunos energizar, por ejemplo, lo que se trata a lo de la frontera al sur de la frontera y la importancia del sur de la frontera del sur para lo que es el condado sur de San Diego. Entonces, yo creo que lo que aumentaría dentro de Sandag es la atención para esta atención a la frontera del sur. Yo creo que en años pasados ha tendido un poco a ser recesivo y hemos olvidado que nosotros también trabajamos como un mapa de blanco donde no todo, pensamos todo lo que es al sur de la frontera internacional no real y también lo que conversamos, yo sé, yo creo que ya sea por el presidente o el personal, periódicamente hacemos reportes periódicos, es una manera de poder hacer que este mensaje salga y que sean nuestros asuntos críticos que sean relacionados con la frontera. Y Mario, no sé si tienes un comentario acerca de este enfoque o okay. No, yo creo que se ha puesto de una buena manera, como lo has dicho, algo que no está aquí y yo sugeriría que, usted sabe, nosotros pensamos, no es algo que se tenga que decidir el día de hoy, sabemos que todo lo que es relacionado con ya sea el cobro o cualquier otro comité tiene que ver con el personal, ¿verdad? Y entonces esto se adjunta en general con el programa de trabajo general. No sé hasta qué momento o qué capacidad como miembros vamos a compartir con él para tener unas conversaciones con la liderazgo de la agencia de cómo vamos a tener el derecho de un presupuesto que apoye a las agencias y si se le va a dar las responsabilidades para Sandra cuando se refiere a los asuntos de la frontera y en mis asuntos personales ha crecido en los últimos años y necesita más atención y la importancia de, y la planificación de estos asuntos. Después de haber dicho esto y en el transcurso de los últimos años, entonces el presupuesto anual se ha asignado al trabajo financiero y se ha ido reduciendo en lugar de crecer. Y no estoy al tanto de cómo esta toma de decisiones internas y negociaciones y también los asuntos fiscales o detrás de estos, pero este es algo que de repente como miembros del comité podemos recomendar para quien sea que necesita para la junta o quien necesite tomar estas decisiones. Pero creo que esto es algo de importancia que los miembros nosotros tenemos que conversar y estar al tanto porque nuevamente no podemos ir pidiendo más trabajo o hacer más cosas cuando no tenemos el presupuesto asignado para esto. Mira, thank you. Gracias. Este es el Mario que la pregunta. Oh, perdón. Entonces, primero quiero contestar las manifestaciones que se han hecho. Primero me gustaría ver unos datos numéricos para ver si se ha reducido la interacción con la frontera en el presupuesto, pero yo creo que ha aumentado porque podríamos ver para lo que es implementar y también los proyectos de la frontera. Hemos agregado personal para apoyar a Cobro. Luego también nos hemos concentrado en el Comité de las Fronteras. Estamos reforzando esto, así que me encantaría ver estos datos que nos hemos asociado para actualizar el plan de la frontera.
Y también eso, en este proceso, cómo simplemente se ha asegurado 5 millones de dólares, la calidad de la iniciativa, de vida en la iniciativa de la frontera, estamos midiendo los impactos ambientales, estamos viendo al equipo financiero de innovación. Así que realmente me gustaría eventualmente obtener alguna información de lo que se está haciendo. Y después de haber dicho esto, yo creo que es una oportunidad de oro para que Cobro venga y sea el mortal que maneja estas conversaciones. Los expertos en el sur de la frontera para esta región, en este grupo. Y yo no creo que simplemente nos deberíamos concentrar en los nombres de las, pero también nos deberíamos concentrar en los conceptos, nos deberíamos concentrar en el ambiente, la movilidad, los movimientos de los bienes, la innovación, la economía, la equidad. Deberíamos realmente ver cómo nos vamos a conectar todos estos y los vamos a agrupar o en una división o en varias. Y también este comité tiene mucho poder porque hay muchas personas con mucha influencia, pero también tenemos por problemas de políticas y entonces a veces no se enreden con esto, entonces hay que pensar acerca de una de los asuntos más amplios y luego podemos tener soluciones que se pueden ser los proyectos mismos. Entonces ahí es donde me gustaría ver que Cobro vaya y en tener estas conversaciones amplias, más amplias, de cómo vamos a mejorar la calidad de nuestra de la región de nuestra frontera en todos los puntos que acabo de mencionar. Y sí, vamos a tener que profundizar en esto eventualmente, en la parte específica de esto, pero porque necesitamos tener los ejemplos de éxito. Y Alejandra me ha estado preguntando de avanzar con el sistema para lo que es el movimiento de bienes. Y estamos hablando de otros asuntos de movilidad y de electrificación y las necesidades. Y también de lo que es la, y en otras partes, y también, así que las oportunidades son infinitas. Yo creo que vamos a entrar en una nueva era, incluso más amplia, y con también los asuntos de vivienda. Así que realmente aplaudo al doctor Gangster por a preguntar y reconsiderar, pedir que se reconsidere y poner todo en la licuadora y ver con qué salimos. Pero nosotros tenemos que también tener información básica y manifestaciones. No solamente estamos, somos muy apasionados con lo de la frontera, pero ahí es donde se encaja. Realmente necesitamos traerlo a casa. Gracias. Muchas gracias, Mario. Así que creo que necesitamos continuar postergar esta conversación hasta la siguiente reunión. Y ahora yo creo que necesitamos pasar a la presentación especial del día de hoy acerca del diseño mundial de capitales en Tijuana. Entonces, en la planificación y con mi colega Bruce Apoyar y también de SDSU de Edora González y también trabajar con otros proyectos aquí en la región. Así que bienvenidos y por favor, preséntennos. Muchas gracias. Pues bueno, todos me pueden ver y ver mis diapositivas. Sí podemos. Muy bien, gracias. Así que soy doctor Bruce Apoyar. Y estamos acá para hablar del aniversario 50 del Plan Visión que mi padre y Kevin Lynch crearon en la región y concentraron específicamente en la planificación nacional.
Así que una historia rápida entre mi padre y yo, cuando tenía 4 años, él comenzó él lo atropellaron y casi lo mataron en un carro, y mi padre comenzó una investigación y hizo que las calles sean más vivas, y también trabajó acerca de los efectos del tráfico en las comunidades. Entonces, y desde entonces he actualizado este libro de 360, y ahorita estoy trabajando en el aniversario 50 de este paraíso temporal. Efectivamente, 2 semanas atrás, 50 años desde el septiembre 15, que se hizo una destrucción del ambiente voraz, y después también a Paul Viard y su mentor Kevin Lynch, entonces crearon este paraíso en las ciudades, y esto fue un servicio para el trascendente sin tiempo de límites y también la visión transformativa de la región transnacional. El título que fue presentado fue, y esto también fue, la sostenibilidad. Con frecuencia se me pregunta es por qué es necesario y por qué. Entonces, básicamente, por este plan actúa primero para ofrecer unas ideas innovativas para la mayoría de la región. Dos, es una voz poética y apasionada. Y tres, es una imagen que cautiva. Y también crear también estos espacios únicos, como se muestran acá, y también este espacio junto con las personas del área de Tijuana. Y esto no debe destruirse. Es un mensaje con esperanza, pero también es una advertencia. Y normalmente no es lo que tenía una voz poética y de pasión, y también para hablar del clima. Y también el clima era bastante estable y también con frecuencia estaba. Y también después, incluso el clima se convierte progresivamente más extremo. Hay un poquito de lluvia, pero también este aire y tierra se quedan secos. Entonces hicieron luego entró el reconocimiento, hubieron 10 viajes en helicóptero. Y esta es una foto que mi papá tomó, yo lo encontré en los archivos de mi papá y de Kevin Lynch, que estaban caminando al aeropuerto. Entonces, él también utilizó una perspectiva muy única, y también estas imágenes que toman ventaja de las fotografías aéreas y las imágenes satelitales. Algunos ejemplos se dibujaron a través de la región de San Diego, y para ver las cosas cómo se movían al aeropuerto y Coronado, la estación de aérea de Coronado para lo que es vivienda. Entonces hicieron un pensamiento progresivo, innovador acerca de algunas cosas. Y entonces también el punto Loma podría ser un símbolo para San Diego, Tijuana. Entonces lo más importante es que reconocieron la importancia de los cañones. Y esta es una imagen que yo tomé el otro día, que muestra ese tipo de cosas como los oasis y también los cañones. Entonces fueron muy tercos acerca de asegurarnos de preservar los cañones. Y entonces, lo que hace la diferencia de Los Ángeles es que nuestras mesas y cañones son llanuras costales. Entonces acá tenemos también, hemos creado un libro, una edición conmemorativa. Y esto va a los fondos de becas para los estudiantes de la Universidad de San Diego Estatal. Y yo pienso que el libro está en tanto en inglés como español. Y si les interesa una copia, mándenme un correo electrónico. Algunas de estas grandes áreas de interés, donde los valles y los cañones y las costas marinas tienen mayor crecimiento, las comunidades existentes, los centros importantes, la conexión mexicana, el ambiente. Nuevamente, son imágenes cautivantes y que realmente hacen un trabajo especial hablando acerca de estos. Y ellos también hacen un desarrollo y también presentado, lo cual utilizó
estos que funcionaría para sacar con esta idea de desarrollo. Y muchos de estos para las áreas con gran transición, hablamos, ellos dibujaron imágenes de las personas que caminaban o manejaban la bicicleta en el puente de Coronado, y esto es muy importante para Sandag y Cobro. En la última sección, que es para el proceso de planificación de San Diego, de Paraíso de San Diego, los detalles, y estos son recomendaciones de los reportes y de las recomendaciones, y esto muestra que todo estaba conectado. Y también muestra qué brillante es este documento y las fuerzas políticas. Y también esto es algo que mi padre y Kevin Lynch habían pensado acerca de la planificación nacional. Y cuando se habló de esta resiliencia y también construcción de, y también la planificación con Héctor Venegas y Daniel Rivera y el señor González y Larry Herzog. Entonces tuvimos una gran conversación y en Double Park. Y ahora voy a pasar a la conexión de México. Y estas son mis fotografías que mi papá tomó en cuando fue de San Diego hasta Tijuana, los problemas de la erosión. Y también otra cosa básica acerca de estas, la declaración de la interdependencia para San Diego y Tijuana, y esto parece que esta campaña de 2016 parece todavía ser útil. Y entonces los sueños pueden tener su uso, nos dan esperanza y también nos mueven hacia la acción. Entonces acá dice que las fronteras se han convertido en zonas de metropolitanas para las personas, su economía, su ambiente, y es una reunión vital entre las dos culturas vivas. Y entonces vemos aquí estos mapas. Entonces hicimos una ilustración de mirando hacia el norte del río y viendo estas fronteras trascendentes. Y estas son unas ilustraciones maravillosas que han hecho. Acá han hecho cuando estas instituciones culturales en la frontera unidas, los caminos para los caballos, las plantas. Entonces hablaron también de los lujos ambientales, del agua, del smog, de la energía a través de la frontera. Hablaron de las conexiones del río, las conexiones mientras que esto ha sido en el río Tijuana. Y luego algunos de los estudiantes habían puesto esto en el río de Tijuana para ver si podían sobrevivir estos flujos. Estas son las ideas en las cuales estamos mirando para los periodos temporales que estamos trabajando en este momento. Y entonces, básicamente, en Baja, la región Baja, no solamente en Mexicali, pero también yendo dentro de Arizona. Y terminando el 24 de octubre del 2023, nosotros firmamos la declaración de independencia para San Diego, y tal vez se llama el 24 de octubre el Día de la Independencia de San Diego, Tijuana. Y esta es la declaración que escribió inspirado por mi padre. Y entonces, para aquí se enfoca en la diversidad, lo que hace especial a esta región. Y somos importantes los únicos a nosotros debido a esto. Con más de 100 cruces individuales al día, reconocemos qué tan diversos las diferencias y las oportunidades literalmente mueven las personas a través de la frontera. Y finalmente, la promesa de San Diego y la coinfluencia no debe hacerle sombra ni dar temor. Y entonces nosotros reconocemos que los discursos respetuosos e inclusivos que nos movilizan hacia el conocimiento de estas guías y políticas y decisiones que vamos para avanzar. Es realmente importante tenerlas, y también en el río de Tijuana no nos divide, más bien es un río grande y esta es una posibilidad para transacciones, unificación
y pedimos a trabajar juntos. Así que para cerrar, solamente quiero decir que juntos vamos a pedir que solamente un sueño para San Diego y Tijuana. Vamos a decir sí. El momento ha venido para que nosotros construyamos y esperamos para mover y actuar. Entonces siempre termino diciendo viva San Diego y Tijuana. Muchas gracias. Puedo responder cualquier pregunta que puedan tener. ¿Comentarios o preguntas? Bueno, yo voy a comenzar uno con Bruce. Entonces, el paraíso temporal se presentó como un reporte en la ciudad de San Diego y su departamento de planificación en 1974. Y yo creo que el consejo de la ciudad aceptó el reporte y yo pienso que iban en las direcciones del departamento de planificación para resolver y poner en acción algunas de las recomendaciones, pero yo perdí el rastreo de esto ahí. Y es muy claro, si ves a San Diego y Tijuana el día de hoy, muchas de estas recomendaciones, esas recomendaciones maravillosas, fueron ignoradas. Y creo que en mi pregunta sería, ¿por qué? Entonces, como barreras, los planes y las políticas que hacen en la región y también la calidad de vida y a sus habitantes. Sí, gracias, Paul. Yo creo que es muy importante. Nunca fue apoyado por la ciudad y P. Wilson también era el director y Max Smith en ese momento y también Mike Stepner fueron los oficiales y ellos mantuvieron el paraíso temporalmente abierto y también había diferentes, pero nunca se adoptó por la ciudad completamente. Entonces, pedacitos aquí y allá. Lo que es interesante acerca de esto es lo que mi padre y Kevin Lynch habían escrito. Estas son nuestras ideas. También reconozco que básicamente hicieron un buen trabajo escuchando a las personas, qué es lo que necesita, lo debería, quería suceder, y ellos sacaron sus propias ideas y pudieron pararse por estas ideas o sostener estas ideas para la conexión de los valles de Misión y también en lo que es el río de San Diego. Entonces, y esta planificación binacional y lo que fueron, entonces, creo que esto hace que el documento sea muy poderoso y de esta manera el documento se apoya a sí mismo con este forma de pensamiento progresivo y también el lenguaje. Entonces, las personas básicamente se preguntan por qué no hemos hecho nada en lo que es paraíso temporal. Entonces, ¿es duración o yo creo que es parte de su magia que no estaba sembrado para las fuerzas políticas y otro que tampoco se ha podido implementar de esa manera? Entonces, yo creo que ahora estamos pensando las cosas de la misma manera y la nueva manera de pensarlo con nuestros grupos es como que no lo hemos sabido, que no se había ido en el pasado. Entonces yo creo que muchas de estas cosas son tan buenas como fueron cuando se escribieron por primera vez hace 50 años y nosotros simplemente agregamos basados en estas mismas ideas y también las imágenes que involucran. Entonces, esas son mis reflexiones y espero que conteste su pregunta. Denora, ¿tienes algún pensamiento al respecto? Bueno, en esta revisión que estamos haciendo acerca de paraíso temporal y también la experiencia que hemos tenido acerca de la planificación, nosotros deberíamos incluir otras visiones en lo que es paraíso temporal. Uno, la visión mexicana de las partes interesadas mexicanas para ver cuáles son las necesidades y los deseos para la región y también para desarrollar una idea más para un enfoque más unido de planificación y para también otros actores en lo que se refiere a las naciones nativas, para ver cuáles son los recursos y poder ver si podemos
manejar estas granjas o el abuso de los terrenos. Entonces, estas son ideas que de repente hemos estado capturando y hemos estado presentando en el reporte de a finales de este año, y todas nuestras experiencias hasta entonces, en lo que se refiere a las barreras, entonces yo creo que todos ustedes están mejor equipados para responder dichas porque tienen tanto a conocimiento acumulado. Entonces yo creo que esa debería ser la conversación que deberíamos tener para ver cuáles van a ser los tipos de barreras o también otras iniciativas en términos de estos a través de los años. Muy bien, gracias. Y también quiero agregar que en la última sección, en este proceso de San Diego que se han sugerido, entonces es que lo estamos mirando nuevamente y todos deberíamos verlo nuevamente y ver cuáles son las cosas que SANDAC pueden hacer en línea con lo que se está hablando acerca de la planificación ambiental y regional. Y yo estoy feliz así y de tener, te las tengo estas copias digitales y podría compartirlas con todos. Muy bien, muchas gracias. Soy Jacqueline Reynoso y yo creo que de repente nos podría dar una previsión de lo que se ha planificado. Y me disculpo porque esto es medio confuso, pero hay una política en noviembre. Entonces déjeme regresar un poquito. Quiero agregar Mario Orso por sus comentarios. Realmente nos estamos concentrando en los, también en estos, en realizar algunos de estas recomendaciones de lo que son las coordinaciones de datos y la movilización, habiendo compartido las estructura del gobierno integrada, y también podríamos ayudar, ustedes saben, facilitando en lo que son las estructuras y también la los esfuerzos de planificación en la región de la frontera, y también sus comentarios también, y lo que es para lo que es el plan maestro de la frontera, lo cual cree, como dice Bruce, entre la planificación y también el diseño urbano. Entonces, dado esto y mirando, entonces podría ser como una región binacional y esto que sea más allá, para que nos ayudara a facilitar como parte de lo que estamos tratando de conseguir. De repente podría comenzar con mi presentación y después esto podría aclarar muchas preguntas y concentrarnos en las conferencias de políticas. Y luego cerrar el evento con la señal o con en general la capital, la señal mundial. Y esto es la primera de los eventos característicos. Así que si yo tengo un comentario antes de que vayas de Nora, solamente quería decirle gracias por la presentación. Fue realmente muy genial poder ver este resumen y tener acceso a estas fotos tan únicas. Fue genial y también una de las recomendaciones que haría principalmente para lo que mientras avanzamos en estas, porque cómo podríamos hacer, porque este documento muchas personas han tenido la oportunidad de tomar esas decisiones cuando yo estaba en la ciudad. Entonces era un comentario para todo lo que habíamos hecho y también en tono y bajo. Y yo creo que simplemente traduciendo el espíritu de este documento y cómo algunos de estos elementos y cómo pueden influenciar la toma de decisiones, yo creo que esto es un área de oportunidad porque yo puedo ver de esta declaración y me hubiera gustado encantar ver a los alcaldes ahí. Y luego haber tenido una declaración y ser adoptada por las ciudades, los condados y
Y también, entonces es algo que debería estar en lo que es apoyar mientras que vamos avanzando con la agenda. Y también, así que solamente quería mencionarles eso. Gracias. Gracias, Mario. Agradecería mucho su ayuda en lo que se dice los líderes políticos, algo que he pedido considerar por bastante tiempo y he presentado la idea al alcalde Gloria y ella fue muy receptiva, así que si podemos hacer un arreglo y los documentos importantes los puedo compartir con todos ustedes también. Gracias. Thank you. Gracias. Muy bien, ahora vamos a pasar a Denora González, que tiene una presentación para nosotros. Voy a tratar de ser breve, así que podamos continuar las conversaciones. Esto es el núcleo de estar aquí, así que muchas gracias por estar haciendo esto, tenernos aquí. Tener este comité de cobro es muy importante y documento porque ustedes trabajan en los acerca de California y esto es un tema muy cercano a lo que Bruce y yo estamos pasando académicamente y también es el espacio perfecto para esta conversación de lo que hemos estado haciendo el último año en lo que es la planificación y acción. Así que sin más retrasos, me gustaría decirles que Bruce y yo fuimos contactados a mediados del año pasado para liderar este lugar de planificación, hacer la red de acción. Y esto es una red de las partes interesadas, de recursos de ambos lados que para promover y apoyar las iniciativas que tengan un efecto a largo plazo de San Diego y la región de Tijuana. Esto es una de las seis redes temáticas que se encarga de las áreas de interés. Y estas redes son partes de los proyectos de la legacía del rótulo de la capital para el mundo. Y entonces, para expandir el impacto de estos eventos e iniciativa, pero estas iniciativas sucedería, van a ir más allá del 2024. Así que en este tarea nos estamos siendo asistidos por diseñadores jóvenes y también por ambos lados de las fronteras y también tenemos una red de partes interesadas, quienes no solamente traen su expectativa amplia, incluyendo la planificación, el desarrollo regional y de otras especialidades, pero también y también estas iniciativas de tantas maneras. Así que lo que vamos a hacer nosotros para poder asegurarnos no solamente encargarnos de lo que es actual, para lo que es el plan. Entonces, tenemos una lista de 15 iniciativas en este momento. Estas 15 planificaciones o iniciativas son potenciales y serían seleccionadas y que van a ser de manera significativa y van a ser para lo que es esfuerzos transformativos de trabajar constantemente para involucrar y hacer un proyecto significativo en estos proyectos. Algunos de estos son, entonces, lo cual es un proyecto urbanístico en lo que es en la conexión pedestre. Y también a través de las instalaciones y también las partes de agua caliente casino, un espacio que parece recuperar a estos sitios y también algunos de estos en la parte de educación e innovación, como la Asociación de Transporte, donde de ambos lados de las fronteras que hablan acerca y también en esta región binacional.
Ustedes ya han oído de las celebraciones del paraíso temporal a los 50 y las reflexiones para conversar. Y también lo que es reimaginado un paraíso temporal en los próximos 50 años. Y también tenemos iniciativas de movilidad. ¿Ninguno de estos ustedes están familiarizados? Y también esto cual se ha presentado aquí en Sanda. Y también la iniciativa binacional de tránsito, lo que sería parte de nuestra lista. Imaginamos si estos puedan ser y definitivamente van a ser tener un proyecto, algo más impactante. Así que somos orgullosos de estos avances que hemos hecho y vamos a asegurar que estas iniciativas continúen su desarrollo y producción de resultados tangibles para el futuro. Y vamos a tratar de hacer estas iniciativas para poder avanzar y avanzar con las iniciativas. Esperamos que estas organizaciones de este evento, para las reuniones y los eventos, también el WDC apoyan los esfuerzos de marketeo de este evento y trabajamos con la sociabilización y el involucramiento para estas iniciativas. Y hasta el momento hemos tratado de expandir las redes. Esto puede ir avanzando. Entonces, estas iniciativas que pueden haber tenido a través de los años, y esto es lo que estábamos hablando, de lo que hemos aprendido del 2023 y 2024, y estamos desarrollando el reporte de legacía, y aquí no solamente vamos a capturar el progreso de estas iniciativas, pero también vamos a decir lo que hemos aprendido acerca de este esfuerzo en esta comunidad, en esta organización comunitaria nacional. Entonces, hasta el final de esta presentación, hemos puesto un par de preguntas y de repente podemos continuar la conversación que hemos tenido después de Paraíso Temporal, porque nos gustaría hacer que sea parte de esto. Y finalmente, queremos extender la invitación de que se una a nuestros eventos próximos. Aquí estamos el día en cobro, pero también tenemos el 11 tenemos una reunión y luego vamos a tener otra reunión el 15. Y luego hay otros muchos eventos que les invitamos a ser parte. Así que en conclusión, estamos trabajando duro para proponer estas iniciativas y crear cambio. Así que creo que Cobro y lo que estamos haciendo es muy conectado y de repente eso también podría significar que nos ayudemos en lo que es la planificación que pueda ser más allá del 2024. Así que de repente puede involucrarse con Cobro. Si esto es algo que fuera posible. Así que gracias. Algo que nos gustaría dejarlos es con una pregunta. Sabemos que es algo que estaba hablando Bruce y yo. El trabajo que hacemos. Y también lo que es el
Así que aquí en esta mesa todos ustedes han tenido una experiencia que es particular a esta región. Y esta experiencia nos gustaría incluir en este reporte de legacía y ver cuál ha sido su experiencia. Así que no sé si tienen las preguntas aquí. Bueno, nos gustaría saber si alguno de ustedes quisieran compartir su experiencia y luego de repente tener esta pregunta sombría y cómo podemos hacer la planificación binacional funcional. De repente es una pregunta grande, entonces de repente podríamos oír sus experiencias. ¿Algún comentario? Yo le voy a decir que cuando ve una planificación binacional exitosa en la región europea, particularmente en las fronteras externas de las naciones de la Unión Europea, ocurre un número de lugares donde se ha sido bastante exitoso. En Suiza y Finlandia, por ejemplo, es una de estas áreas. Estos son esfuerzos exitosos donde se han subsidiado con los ex fondos externos. Yo no sé ningún ejemplo donde combinación los subsidios finalmente están involucrando el uso, lo cual involucra la propiedad de valores, lo cual es un problema pensando a través de la frontera. No quiero ser muy negativo. Y también pueden pensar maneras de para resolver la planificación a través de la frontera. Un comentario rápido. Esto es algo que en la oficina del alcalde pensamos mucho en las dificultades a través de las fronteras y también toda la burocracia, pero entonces es algo que yo creo que era hace unos años y hablamos de este año con problemas de la región y habíamos dicho que los problemas que era un taller de 2 días y de repente podía ser un proyecto interesante y esto ha sido y vamos a poder resolver cómo gobernar estas regiones metropolitanas y de lo que estamos viendo. Muy bien, entonces prosiga. Creo que lo que está haciéndose es la gran planificación, pero yo creo que tenemos las mejores prácticas o es el que podemos haber logrado. Y lo que es con el plan maestro ha sido un lugar donde 40, 42 agencias para poder hablar acerca de esta. Entonces, luego pensamos a nivel más granular. Y como en el proyecto de Teimesa ha sido muy dificultoso, pero ha sido una experiencia muy recompensante donde se ha trabajado de mano a mano. Cuando se trabaja a nivel de gobierno estatal y la planificación, el cruce IES comenzó a comienzos de los 2000. En lo que es la ubicación y el tamaño, y luego la huella digital y los caminos que han pasado hasta el punto granular que María decidió que los puntos de México para retorno y pareció ser un proceso
sin dis y también entonces para lo que es la conexión. Y entonces hubieron otros ejemplos que entonces yo no me imagino la conexión de nuestros sistemas y también en el plan de tratamientos. Así que hay ciertas buenas prácticas y cómo integrar todo esto. Esto es la pregunta de 64 mil dólares. Pero yo creo que uno de los retos que tenemos a veces es el movimiento de como instituciones fuera, sin importar el liderazgo, todavía hay y puede continuar trabajando en lugar de a veces con el gobierno mexicano. Tenemos muchos y también la visión no cambia, pero la curva como que impacta, así que cuando tienen un término de 3, donde vamos a tener el primer año y donde nos vamos a poder conocer, hablar de los planes y luego implementarlo en el otro año y medio, es difícil. Hotel Mesa ha sido uno de esos proyectos que ha sido trascendental en las administraciones y ha hecho un gran trabajo y probablemente la razón de esto es que el personal de SICT ha sido lo mismo en los últimos 20 años trabajando en esto. Así que, bueno, son algunas de las prácticas, de las mejores prácticas a nivel general y granular, y pero también cuando los diferentes cosas para hablar de la conectividad, las características del transporte y de tránsito. Y también algunas conversaciones ambientales tienen algunas ahí. Así que, pero esto es mi punto de vista. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Lo perfecto, tenemos tiempo para un comentario último y conciso, solo para agregar lo que Mario había acabado de compartir. De mi experiencia, algo simple como es la computadora de datos, yo creo que esto es una gran aspiradora en lo que se refiere a coordinar modelos que van más allá de la frontera. Así que cuando vemos un modelo binacional, es casi, entonces, ¿cuáles son estos? Incluso mirando a esto y también cualquier de los proyectos binacionales. Entonces, ¿cuáles son las agencias? Y tener este contacto directo. Muy bien, muchas gracias y gracias a los presentadores. Y ya se nos acabó el tiempo, tenemos que terminar. Agradezco sus conversaciones, sus opiniones y vamos a reanudar el 6 de noviembre a las 10:30 en esta sala. Muchas gracias. Tengo un comentario rápido. La reunión en diciembre va a tener que ser virtual. Estamos cambiando de edificios, como saben. Y así que vamos a sacar todo el equipo de aquí. Así que vamos a en diciembre para esta razón. No vamos a tener el equipo para hacerlo aquí. Y luego vamos a regresar. Gracias.